muchachas saludándolas después del desayuno. Ya ven que no les grabo luego, luego, ¿no? Porque me pongo a hacer mil cosas. De hecho, tengo cargando mi teléfono. Ah, sí, mi mamá me hizo unos hot cakes, muchachas. Unos hot cakes. Ah, sí, pancakes. Ah, ya no he hecho los de avena. ¿Se acuerdan cuando hacía los de avena, muchachas? Tú nunca los has hecho, ¿verdad? No. Ay, quedan bien ricos. Algún día los hacemos. Y bueno, mi mamá lavó los trastes, chicas, así es que ahora me toca guardarlo. Y vean la estufa. Lo malo de los de hacer los pancakes o lo que sea, chicas, la estufa diario se tiene que limpiar. Y en esta botellita tengo ese desengrasante de Great Value que sale buenísimo. Y lo que hago es que lo pongo en toda la estufa, así. Bueno, ahorita quito las parrillas. Lo pongo en toda la estufa y lo dejo así como que unos minutos remojando y ya después le tallo con una fibra y ya, chicas. Eso es lo que voy a hacer. Vean. Y ¿qué les iba a decir? Ahora me puse esta blusita y tengo frío, chicas. Tengo frío, pero ahorita se me quita, ¿sí? Se me quita haciendo el que hace. Ah, me voy a servir tantito agua. Y ¿qué les iba a decir, chicas? Se me olvidó, ay, maldita memoria. Bueno, voy a seguir aquí haciendo lo de la estufa. Chicas, lo siento, pero me subí a poner mi suéter. Bueno, no es suéter. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Bueno, sí es suéter, chicas. De peluche, vean. Está súper bonito. Ay, no, muchachos, yo tengo frío. Y voy a ir a traer unos frijoles. Vamos a hacer unas enfrijoladas. Pero voy a ir a traer los frijoles, chicas. Es que pensamos que teníamos frijol porque luego mi hermano compra por bolsa frijol y arroz. No, ya se acabó todo, chicas. Ya se está terminando la despensa. Vean. Allá afuera hace solecito. Pero no, chicas, está frío. Frío, frío, de verdad. Ay, estos 10 pesos son de viejo. De las coquitas que vende. Se los voy a poner. Según me puse el collar para que me tapara el granito y vean, o sea, no lo tapó. Ay, no, muchachos. Ya. Ay, se me antojó ponerme un poquito de loción. Esta de Keya y de chocolate. Ay, chicas, no sé ustedes, pero a mí me encanta oler bien todo el día. Soy muy obsesiva con eso. No sé, pero desde chica, muchachas, siempre he sido como obsesiva con los olores. Como que, ay, no. Luego, en el transporte, chicas, de verdad, de verdad, de verdad, yo creo que hay gente que no se baña, yo no sé qué onda con sus vidas. Lo siento, ¿no? O sea, lo tengo que decir, chicas. Pero te subes al transporte, nadie se pone perfume, nadie se baña. Ay, no, muchachas. Yo soy muy especial con los olores. Ayer que venía en el metro,
Dije, voy a sacar mi loción. Imagínense, en todo el metro, ¿no? Ay, no, chicas. No. Y eso que me fui en el vagón de las mujeres. O sea, no me fui en el mixto. Ya, me puse mi suétercito, pero sí, siempre me ha gustado oler bien y así. Soy muy obsesiva y luego subo y me pongo otra vez loción. Al rato subo y otra vez. Qué locura, muchachas. Voy a ir a traer los frijolitos. Muchachas, ando viendo la fea más bella y pues no sé cómo está el vlog de hoy, chicas. Nada más he estado aquí, sentada y con frío, nada más. Voy a hacer una salsa roja para las enfrijoladas. Y ya puse el jitomate y eso, chicas, y voy a poner la mesa. ¿Y qué más? Pues no hay nada en especial, muchachas. No. Eso es lo que voy a hacer. Una salsa roja. Y ya. Y estoy viendo la fea más bella. Muchachas, ya quedaron las enfrijoladas. Tienen jamón adentro. Y nada más así. Son las enfrijoladas de Anaí. Cebolla, salsa roja y crema. Y agua simple. Ay, se me antojó un refresco. No. Ay, mamá, me duele la cabeza. Tengo sueño. Es que es un frío. Tengo sueño, me duele la cabeza. Tengo hambre. Se me antojó una rebanada de pastel. Ay, sí. Un café. A mí el de Sambor. ¿Qué más quiero? Ay, estaba delicioso el pastel de Sambor, muchachas. El que comimos mamá y yo. Pero más el de mi mamá. Cuatro chocolates. Así es que si van a Sambor. Está súper bien porque es la rebanada de pastel y tu café refil. ¿89? Sí. 89 pesos, muchachas. Y ese de los cuatro chocolates se los recomiendo. Era una delicia. Yo no sé por qué no lo pediste. Ya lo quisiera ahorita. Ay, quiero. Acá, imagínate, cuatro chocolates. Ay, quiero. Pero bueno, vamos a comer porque ya se hambre. Nunca había comido tan elegante, vea. Ve, con peluches. Muchachas, ya comí. Ya comí, ya lavé los trastes, me puse crema en las manos. Y me voy a comer esta paletita de las chilosas de mango. Traen Miguelito. Me voy a comer esa paleta, chicas. Y voy a ver mi serie, vean. Esta es la de Mi Adorable Demonio. Llevo 4 capítulos, sí. Y eso es lo que voy a ver, chicas. Aquí, a gusto, en la comodidad. Me hubiera puesto mi pijama, pero no, todavía es temprano, chicas. Nada más voy a ocupar estas. Siempre tengo estas cobijitas. Estas cobijitas aquí encima de mi cama. Estas. Vean, está súper calientita. Así es que me voy a tapar, chicas. ¿Ustedes gustan? Voy a ver la, voy a ver la serie. Y ya, porque ya son las 4:30 de la tarde, creo. Y ya, chicas, vean. Ay. Esto es lo que amo y me encanta y lo disfruto. Me gusta, chicas, vean. Ya. Lista para ver mi serie. Chicas, muy buenas noches. No les había grabado porque me quedé dormida en la tarde. Ya ven que ayer me desvelé, chicas. Ayer me desvelé y me quedé dormida en la tarde. Estaba viendo la serie y ¡zas! Que me duermo. Y aparte tengo un frío, chicas, y un dolor de cadera horrible. Que me voy a tener que tomar un paracetamol o algo porque me está doliendo muy feo. Pues ahorita voy a la... Diego, ya se tardó. Yo pensé que era él, pero no, ya se tardó, chicas. Voy a la tienda. Se me antojó una torta del Chavo del 8. ¿Cuáles son las tortas del Chavo del 8, chicas? Las tortas de jamón. No sé por qué se me antojó una torta. Quería un sándwich, pero no, se me antojó una torta de jamón. Entonces voy a la tienda. ¿Dónde estás, Male? Ah. A la tienda a traer bolillo, jamón y ya, chicas. Y siempre que salgo a esta hora hay posadas. No he ido a ninguna posada, chicas. A ninguna posada he ido. Vean acá arriba cómo arreglaron los vecinos. Hay muchas casas que sí las decoran bien bonito y hay otras que no. Y pues todavía no escucho posadas. Aquí son... ¡Ay! ¡Ay, Flaky!
sin querer. Sí, acompáñame. Y justamente estaba hablando de ti. Mal. Ay, no es cierto. Gracias. José, José. Ya vieron que porque hablas muy bien de José. Vean el perrito. ¡Hola! Siempre nos está. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Hola! ¡Hola! Siempre nos. Siempre este. La otra vez pasé bien cerca y me salió y me espantó. ¿Que les gustó cómo hablaste de José, José? Sí. Y justamente estaba hablando de ti, Flaquis. Estaba hablando, dije, no vine Diego, ya se tardó. ¿Vas a cenar en frijoladas? ¿A poco hay un frijolado? Sí. Mira, una Shannon. ¡De frijoles! Pues voy a ir por jamón y bolillo. ¿O quieres una torta del Chavo? No, tengo mi torta porque ahorita te digo. Ah, bueno. Y aparte sí las enfrijoladas. Ahorita nos vemos. Vean, chicas, de la posada. Hasta que vi una posada, vean. Tiene años que no voy a posadas. Pero pues oye, sí es bastante gente. Pero nosotros vamos a la tienda. Muchachos, yo voy a despedir aquí el vlog. El vlog de hoy. Ya me puse mi crema hidratante. Y ya. Estoy terminando de ver mi serie. En lo que Diego se mete a bañar, chicas, para que él y yo veamos la serie que estamos viendo. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Así es que nos vemos mañana. Ay, ya se hizo bien feo mi gel de pestañas, muchachas, vean. Así es que nos vemos mañana en otro videito, chicas. A ver qué Es que ahorita no sé si vaya a salir en estos días. A ver qué onda, chicas. Pero bueno, nos vemos mañana. Bye.